días, bienvenidos a una edición más de su programa Los Otros Datos. Sí, número 8. Número 8. Número 8, con el invitadazo de lujo. Así es, el único regidor que trabaja, y trabaja en serio, es mi estimado Alejandro Oaxaca Carrión. Bienvenido a este programa. Gracias por aceptar la invitación, sobre todo, ¿no? Pues muchas gracias a ti y al compañero Pepe, que me dan la oportunidad de estar pues, expresando opiniones y que tus seguidores pues, sepan lo que estamos haciendo. Exacto, me da mucho gusto estar aquí. Que muchos ya lo saben, ¿no? Porque realmente espero que se eleve tu rating con mi presencia. Yo creo que sí, de eso se trata, pues estamos saliendo pues para que no más. Sí, claro, ¿no? Por eso son redes sociales, o sea, también tienes tu público. Y sabes qué, y lo he dicho, mi estimado regidor, que bueno que lo comentas, porque siempre lo he dicho durante las dos ediciones, no es mucho nuestro público, pero es gente que piensa y que nada más se deja llevar por el canto de las sirenas, como otros programitas que hay por ahí, que no va a decir, no, es porque luego ya ni se me mencionó y se cuelgan las medallitas. Yo no necesito mencionar a nadie en específico para colgarme, ¿no? Ah, pero además de eso, independientemente de lo que estás diciendo, tienes muchos años en el periodismo. ¿Qué será? Nos conocimos como en el 97, ¿no? Nos conocimos en el 97, ya llovió, ¿no? No, pues ya. Con razón ya. Ya se ven los años. Pero. La verdad que se le da un toque. Puedes apagar tu ventilador porque estás peinando, Pepe. Pero yo para que hizo uso vigente, hay sudas y te andas corriendo ahí todas las Sí, muy bien, muy agradecido. No, al contrario, mi estimado, y bueno, pues el tema que nos atañe pues es el cochinero, y permítanme mencionarlo así porque no encuentro otra palabra, que está generando la actual presidenta municipal, Paola Rodón Silva. Y también, como lo he dicho, lo decimos con todas sus letras porque ya por ahí dice que nos habíamos vendido, que nos, incluso que nosotros nos hemos acercado a pedir el chayo, como dicen, en un convenio. Al contrario, nos han buscado y nosotros nos hemos negado, porque no vamos a vendernos por unos pesitos para callar todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi estimado regidor, ¿qué nos puedes comentar, que nos hable a nuestro público, que si es pensante, qué está sucediendo en el ayuntamiento de Santa? Bueno, yo hace poco hice una transmisión donde decía que no tenía una posición de coraje ni de no, sino de decepción. Sí. Decepción con el gobierno municipal porque los ciudadanos habían de alguna manera generado alguna expectativa en este gobierno y, bueno, prueba de ello la votación que tuvo, ¿no? Y que yo pensé y creí honradamente que iba a ser una administración con gente capaz, con gente talentosa, pero sobre todo con gente honesta, ¿no? Y yo me he dado la tarea de observar el actuar de muchos funcionarios y parece que vinieron a saquear la ciudad, ¿no? No nos saquearon, primero. Segundo, no son de Cholula, cuando la presidenta había hecho un compromiso con el Cholula, ¿no? Que iban a ser funcionarios cholutecas. Desde el número uno hasta el último, son muchísima gente de fuera, ¿no? Muchísima gente de fuera. Entonces, creo que eso ha despertado un interés de la población en ver el actuar de la presidencia. ¿Sí? Y lo que ha pasado es que se han venido destapando una serie de situaciones que seguramente los van a negar, ¿no? Pero los hechos la rebasan. Y los papelitos, ¿no? Las pruebas que hacían. Claro, lo rebasan y la verdad, de lo que he dicho, y lo digo con todo respeto, a mí no me ha desmentido absolutamente nadie en el camino. No, ni a los ojos lo publicaron. No. Y no me han desmentido en esos temas. El alumbrado, las patrullas, los parquímetros, que se amplió el perímetro, claro que se amplió hasta la farmacia Guadalajara, hasta el teatro de la ciudad, lo de la basura, que según no existía el decreto, yo lo investigué y el decreto existía, ¿no? Entonces, eso ha generado que de alguna manera yo esté destapando los problemas y los temas que existen en el ayuntamiento que huelen muy mal, que huelen... Eso se debe de licitar, ¿no? Claro, y además aprobar por cabildo y todo. Pensaron que no nos íbamos a dar cuenta de muchas cosas, o los funcionarios que vienen de Puebla
piensan que somos tontos, ¿no? Tenemos la cara. No somos. Entonces, no somos tontos y tenemos la verdad, la predisposición de seguir investigando, de seguir checando, porque el compromiso de su servidor y el compromiso de la gente que nos dio la confianza con su voto, que llegamos a través de la gente del pueblo, es que de alguna manera debemos quedar bien con ellos y no con la que está gobernando. Claro. Ese, bueno, ese es mi compromiso. Y su compañera regidora de Morena. Ya se empinó, como dirían coloquialmente. Bueno, no literal, coloquialmente. O sea, de la escuelita, ¿no? Que venía a aprenderlo, ¿no? Sí, bueno, pues eso hay que preguntarle a ella. ¿Qué opina de todo esto? Yo creo que ni va a saber responder, no va a querer responder. Pero, ya, bueno, el tema también es, ya están las denuncias. ¿Qué está haciendo la Autoridad Superior del Estado? Los diputados, porque también Aurora Sierra nos comentó la pregunta expresa, ¿no? Sobre qué va a hacer con esas denuncias en San Pedro, en las de Cholula. ¿Y qué te digo? Dice que pues ya voy a investigar. Bueno, yo respeto a la diputada, ¿no? Por supuesto, pues son del mismo partido. Aunque parece que no hay una buena relación ni partidista, ¿eh? No lo sé. Recién, con un comentario del margen, hizo una reunión Augusta Díaz Rivera aquí en Salón de Señoría. De motivo del Día de la Mujer, ¿no? Y no estuvo Pau. Entonces, eso da una indicación de que no hay buena relación ni con los panistas del Estado, que ahora están dirigiendo, ni con la diputada. Bueno, eso es una cuestión de esos partidos, ¿no? Es una cuestión de partidos, que obviamente el actuar del gobierno siempre va a perjudicar la vida de un partido. Por supuesto. Y yo creo que aquí el castigo de los cholutecas, es en los sondeos de opinión que se han generado últimamente, donde saca la señora 3.8 de cada. Es decir, mira, 4, ¿no? Eso ya se considera mucho. Es decir, de cada 10 cholutecas, 6.3, 6.4 reprueban la administración. Bueno, nosotros, ¿no? Y los otros, bueno, habría que ver, ¿no? Yo no conozco, conocí el resultado. Pero la metodología habría que revisarla en qué sentido estrictamente está. Sí, pero también luego las preguntas, perdón, pueden ser inducidas. Sí, pero bueno, pero aquí son sondeos de opinión donde están tomando en cuenta la participación de todos los chultecas y donde se están preguntando a casi 5 meses, vamos para 6, de qué opinan de la administración pública, ¿no? Y esto ha generado que haya un descontento de cada 10 ciudadanos, 6 no la rechazan, la reprueban. Eso quiere decir que es un porcentaje muy alto en el inicio de una administración. ¿Y qué veo yo? De seguir así, seguramente en el 2024 pues va a perder el Partido de Acción Nacional, que demostró una vez más que no sabe gobernar. Alejado de la población, alejado del pueblo, alejado de las mujeres, alejado de los estudiantes, alejado de los comerciantes, alejado de los pequeños comerciantes, de los empresarios, alejado de todo el mundo este gobierno. Menos del billete. Eso sí. El tema es que, bueno, con Arriaga, siendo una alianza PT de Morena, pues también no dejó muy buen sabor contra los chilotecas, y ya tenía que decir, bueno, si Morena ya vimos cómo gobernó con Arriaga, con PT, ¿no? Y ahora, Paola, puedes comentar. Hacemos saber la gente. A ver, quiero hacer una precisión. La Riega no era de Morena. Fue circunstancial la llegada a la Riega. Exacto. Fue presidente. Era de entrada. Fue presidente. Y bueno, ninguna vez a PT de Morena. Y fue presidente por las circunstancias. Punto. Él ya fue, ya se fue. Qué bueno. Dejó mal parada. Sí. Dejó mal parada las cosas. Pero no todos somos así. Hay gente que tenemos experiencia, que tenemos ya un camino recorrido, que somos de Cholula, que conocemos a la gente, que conocemos los grupos políticos, que conocemos las juntas auxiliares. Yo les he dicho, conozco todas y cada una de las juntas auxiliares y las veredas que hay en cada junta, porque las he recorrido cualquier cantidad de ocasiones, ¿no? Y conozco a mucha gente, como también no conozco hoy ya mucha gente que se ha vecindado, que mis respetos, que qué bueno que llegaron y ahora forman parte del núcleo de la población, del desarrollo, de la actividad política,
del estado, del municipio, y qué bueno que aquí estén. Sí, te comentaba que ya contrastando eso, ya ese Alejandro Oaxaca más polémico y todo, que ya se ve un poco más centrado en lo que es la política, ya se dan cuenta que sí, en realidad, tenías razón, pues, que muchas cosas que luego dice, no, y muchas dicen, no, pues es que están viendo para su conveniencia, o quieren negociar, no, ya están dos puntos duros. Pues más que nada, mira, el tema que se viene en el próximo cabildo va a estar importante, ¿no? Va a ser candente. Sí, yo creo que sí. Va a volver a temblar, ¿no? Pero cada regidor, políticamente. Bueno, lo que pasa es que sí vienen temas que se tienen que aprobar en el cabildo, pero no solo eso. No solo eso, hay unos temas que no debemos descuidar en la administración, creo yo. Los temas que se están manejando y que se destapan. Que a lo mejor ahorita en el cabildo no lo tratan. Pero sí, de alguna manera creo que debe ser importante ir señalando cuáles son los problemas, los errores, cuáles han sido los procesos, a mi criterio, de ilegalidad y corrupción que hay en el gobierno, ¿no? ¿Y quién nos está manejando? ¿Quién está manejando? Un tema que también ya no se ha mencionado mucho es lo de las deudas que se heredó y que se había pagado el cabildo que a través del ramo 33 iba a pagar. Parece que hubo ingresos considerables el fin de año y ya no se hizo eso, al menos ya no se entregó el crédito, es lo que yo tengo entendido, pero no crédito, eso quiere decir que si hay ingreso, entonces si hay dinero, ¿no? O sea, hay dinero para otras cosas, pero para otras, ¿no? El arbolito, vamos a ver, famoso ya el arbolito, 4,118,000 pesos. Con los adornos. De renta, me queda, De renta. De renta. Eso es un abuso, eso es una inmoralidad, sí, eso sí. Es una ladronería, es robar en despoblar. ¿Qué no hay auditoría? ¿Sigue sin aparecer el contrato? No sé, ya solicitamos ahí que nos digan el proceso de adjudicación y a ver qué nos contestan. Pero me parece que fue un desacierto terrible de la administración municipal. Sí, porque había tantas necesidades. Ponen adornado, se vio muy, muy bonito, qué padre, ¿no? Pero hay muchas necesidades, ¿no? Pero mira, y luego la pero hicimos un comparativo y el más caro, vamos a ponerlo que salía en 1,000,000 pesos. Como el de Bauchinango, ¿no? No, el de Chignahuapa. Chignahuapa, sí, claro. Pero miren, 3 millones, que eso es una explicación que debe dar el gobierno al pueblo, ¿dónde está? O dónde se gasta. Pero podrían haber comprado una pipa o un carro de bomberos que hace falta, pudieron haber comprado una ambulancia o dos ambulancias, pudieron haber comprado una grúa para cambiar el alumbrado que dice que no hay. Con 3 millones compramos eso. O un camión de basura. O un camión de basura, claro. Las camionetas andan recogiendo la basura, no sé si son rentadas o... No lo sé, también hay que ver si son rentadas o no, a quiénes rentaron, quién están al frente de la basura. Olimpia no está, pero Olimpia tiene contrato por 20 años con está decreto ahí, ¿no? Porque avientan la basura al camión de volteo y se cae y la vuelven a levantar. Y les voy a decir una exclusiva, a ver si... No sé, está. Ahí está y la publica. Me comentaste, me dijeron que la pista de patinaje, que fue un fraude, que fue un fracaso, es de un señor, me dijeron, ¿eh? Que se denomina o que se nombra o que se llama César Cue. César Cue fue el que la... ¿El particular? Ah, es el particular. De los pasteles. Sí, no sabía que era el particular, pero lo voy a estar investigando porque ya me pasaron el dato que fue el que retomó esa pista de la final. Sí, el particular del mismo Velázquez en la Atlisco. Hay mucho conflicto de interés. Tú no lo conoces, ni ahí trabaja. No, yo no lo conozco ni sé quién sea. Sale a fumar todos los días ahí, no sabemos qué hace, pues si quieres sale a fumar ahí a la plaza. Ah, pues algún día me lo presenta. Sí, famoso. Y que tenga unos papeles para hacer unos pasteles, porque es en la Atlisco tiene una pastelería que hasta con mosca, ratón, desgracia, cugache y demás. O sea, así está su tema político y personal, está cañón. Ah, bueno, sé que porque me pasé, entonces me dijeron. Pero bueno, es otro que no es de Cholula, que
viene desde Atlixco, cuando en Chula hay mucha gente que podría ocupar ese cargo. Y fue una porquería de pista, perdón, se los diga, fue un bravo. Claro, un bravo. Y hielo, ¿no? No lo sé. No podía deslizar, tenía que andar como en mandaderas. No, era que era como de plástico, ¿no? Pero, sí. Pero dijeron, entonces, esos temas se tienen que ir acumulando para irlos mencionando en donde tengamos que mencionarlos, si sea a través de las redes sociales, si es a través de los medios de comunicación, si es a través del cabildo, de donde sea tenemos que mencionarlos. Y a través de los diputados, como decíamos, ¿no? Que también, en el caso que ya se encontró la diputada Aurora, a ver qué te dice, sería interesante, regidor, que la buscaras. Y nos comentes cuál fue la respuesta. Bueno, pues aquí le digo a ver si es cierto, a ver cómo se avanzan las investigaciones. A ver si puede generar de alguna manera una investigación que permita aclarar todas estas cosas que estamos mencionando, ¿no? Sí, porque ya la impunidad ya debe de acabarse. Ya, por ejemplo, ayer es que tuvieron al Bronco, ¿no? Aquel que decía que había que mocharle las manos a los rateros. Y ya está en el penal, ¿no? Sí, desde Apodaca. Sí. Se debe acabar la impunidad y la corrupción. Sí, porque de lo contrario, pues eso no va a cambiar. Llegue quien llegue, de los valores que sean, si no hay el castigo a quien está desviando recursos, pues eso no va a cambiar. No, y no solo eso, a quien está haciendo negocios, el que está, se firma todos los contratos, checa todos los contratos, da vistos buenos aquí en el ayuntamiento, ya saben quién es, ¿no? Sí, la ama de llaves, ¿no le dices? Sí, es. Ese tipo hay que cuidar el mismo, ¿no? Hay que checarlo. Hay que estar checando los complejos y hay que verle ahí. Hay que estar viendo. Ese señor no tiene ninguna doctrina ambicioso, vino a generar mucho dinero para eso. Y ya trae historia desde Puebla, ¿no? Es lo que dicen. Pero además, fue un funcionario de séptima. Siquiera fue de primer nivel, un funcionario de séptima. Yo lo conocí como el príncipe con suerte. Y con suerte, porque tuvo suerte, no te está reír. Eso lo voy a mencionar poco a poco, van a ver. Pero yo no digo nada, porque no son chivas. No, no. No, el chivo. No, no, te dicen, eres una chiva, pero no, te tienes que chivatear, es de hablar con la verdad. No, yo digo porque los chulotecas, los habitantes tienen el derecho de estar bien informados. Así, claro. No, que como insisto, algunos medios se están vendiendo por unos pesitos, no, está cambiando, en serio. La dignidad y el profesionalismo ante todo, ¿no? Está bien, yo estoy de acuerdo. Bueno, entonces, pues, otro tema, mi señor. Pues, ¿qué otra cosa me quieres preguntar? No, pues, ¿qué se siente estar ahí haciendo tanto coraje con un bailongo que ignoran, que ignoran los procedimientos, que realmente un líder como su presidente ignora el procedimiento? No, yo no me enojo, yo nada más voy a expresar mis puntos de vista y voy a expresar lo que la ley establece. Y lo toman personal, ¿no? Ah, pero eso es cosa de ellos, ¿no? Es cosa de ellos, pero la ley es muy clara en los procesos y en los procedimientos que uno está tratando de corregir y de que vaya por el camino de la ley. ¿Dos vas a ver un poco más sobre lo que ahora trata el cabildo? No sé, que el cabildo es complicado. No sé si vaya a ver el cabildo, no sé. Estás tentativamente para mañana, ¿no? Bueno. Ah, pero no sé. No, entonces no cabildean antes. No hay previa, ¿no? Bueno, había, pero ya no hay. Obviamente las playas son para convencerte de que votes por sus propuestas, ¿no? No, yo no he ido. Acá no hay consenso, digamos. Pero yo no estoy no estoy convocado para mañana, no sé si haya cabido. No tengo. ¿Cómo es eso? ¿Avisan antes? Tengo otros datos. Otros datos. No hay cabido mañana. Pero no sé, no me han dicho nada. Sí, porque esa vez que tembló, ¿no? Ya se agarraron para no llegar. Acabar el camino. Y ya pues llegaron así como, bueno, para las 12, aquí está, vamos. No, ni siquiera regresaron ya después. Ya le tomaron la imagen que transmiten ellos en vivo. Ya no te pusieron la puerta. No, pero digo, ni siquiera regresó la presidenta, la mayor de los regidores. Seguramente les dijo, ya no regresen, ¿no? Por cuidar la integridad de los regidores.
Además no fue un temblor muy fuerte, no fue un temblor que nos preocupara mucho para abandonar la sesión. Su pretexto, ¿no? Sí, bueno, fue un pretexto genial. La naturaleza nos generó de algún modo que ya no se pudiera discutir. Pero el próximo, cuando sea, va a estar bueno, ¿no? Va a ser interesante. Sí, sí, ahorita tenemos una foto donde ya nos regresamos y nada más éramos cuatro. Sí la vi, sí la vi, pero si le envías, porque hay que anunciar, este programa es editado, ahí va a aparecer en la imagen, con proporciones, para que la gente vea que no estamos inventando, ¿no? Que luego piensen que esta fue mi. ¿Qué más pensamos? Sí, la vi, ahí va a aparecer, que la gente la vea y yo insisto, que va a ser un invento. También hay un dato ahí de un bacheo, ¿no? Carísimo, ¿no? Ah, bueno, eso lo destapó. Eso lo destapó Rodolfo Herrera. Tiene mucho colmillo. Donde dice Rodolfo Herrera que es un contrato de 580 mil pesos. Ah, muy bueno. Y que él dice que se fue a medir en las calles donde estaban bacheando y donde dijeron que habían bacheado. Lo grave es que nada más, según él dice que son 100 metros los que se bachean. Sí, pero cuadrados, ¿no? Sí, y son un promedio de 80, 90 mil pesos, como 800 mil, y se quedaron casi con 500 mil pesos. Y lo grave también que dice Rodolfo Correra es que en el reporte fotográfico metieron fotografías del bacheo de la administración pasada. Y ya fue otro tema de corrupción. Y fue a checar él con los vecinos y no había tal bacheo. Es más, puedo decirles que cuando bachea el gobierno se ve el movimiento, ¿no? Claro. Se cierran calles, se hace esto, se hace el otro movimiento de congestionamiento, pero aquí no se vio eso. No, no lo vi. Hasta el excedente que van tocando y queda ahí. ¿Sabes cuando cierran las calles para pintar? Los espacios peatonales y demás. Yo la malísima porque es el riesgo, ¿no? Pero aparte que es mala, no se borra. No, pero espérame. Porque aparte que la pintura es mala, si abren a la media hora antes que seque, pasan los coches y se la llevan. La llevan. Sí, entonces, claro. Y lo hacen a las 12 del día, ¿no? ¿Para qué? Para seguir pintando todo el tiempo y estar consiguiendo gastos. Que lo vea la gente, que lo vea la gente. Sí, ese es el problema que hay en el gobierno y que lo ha destapado Rodolfo Correa. Sí, no funcionó a buen Quito Paz, la calle de Cholula. Y pues fue a esas denuncias de gente que se compromete con el Choluteca, ¿no? Con la autoridad en turno, es con la que se debe ya de acabar con eso. Así es. Porque si no, digo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo ya? ¿Cuántos trienios han habido que no ven un avance? Porque pues, mira, la ciudad ha crecido por su pueblo, por sus habitantes. Cada quien por su ladito de arena, el comercio, el pequeño comerciante, el empresario, el taxista, el obrero, el campesino, todos ponen de su parte. Los migrantes, ¿no? Es un dinero que ingresa bastante considerable en la ciudad. Eso hace que haya una derrama económica considerable. Los propios estudiantes de las Universidades Américas que generan una derrama acá. Es decir, ha crecido por la ciudad, ¿no? Y el gobierno tiene que aportar la parte que le corresponde, obviamente de manera honrada, sensata, honesta, transparente, ¿no? Claro, transparente, para que siga viéndose el crecimiento real de la ciudad, de la infraestructura de la ciudad. ¿No? De la seguridad, porque sí, es un problema que tenemos, y de la seguridad, ¿no? Fíjate que ahí está comprobado que vengas de donde vengas, como policía, no es garantía de que se resuelvan los temas de seguridad. No es ninguna garantía. No es más que un comisario que no cumple con su control de confianza, que también ya lo denunciamos, y que dice que ya prontito va a llegar. Sí, no sabía. Sí, incluso el video donde publicamos. Igual, con Mencos, ellos en transparencia, donde el señor está mintiendo a los Cholutecas, porque por ahí fue a dar una entrevista a síntesis, sí. Para decir que no era cierto. ¿No era cierto? Pero no presentó un documento, de aquí está, el control de confianza actualizado. Entonces, es otro tema.
y aunque entreguen patrullas como ayer, ¿no? Nada más son para extorsionar, ¿de qué sirve? Ya ves, al amigo que le reaccionaron apenas, ¿no? Que lo corrigió la patrulla. Sí, digo, es una novia, sí, para no, y le está cobrando, creo, hasta grúa, ¿eh? Eso es lo que me dijeron, habría que checar. Sí. Así es. Entonces, aquí no son los elementos, no son las patrullas, sino que trabajan de manera eficiente. Ok. Sí. Pues sí, pues Isbago, no tengo más, pero tienes prisa. Usted sígale. Habían inclusive, tú fuiste el que promoviste la inducción del cableado subterráneo. Claro. Yo ahora ya empecé como a ver cables, de repente no. Sí, bueno, es un error, ¿no? El cableado subterráneo se convierte en cableado aéreo ahora. Cuando contamina la ciudad, cuando contamina la visión y no se abre la ciudad, no se abrirá. Fíjate que me di cuenta que en el Zócalo de la ciudad de metido el cableado subterráneo y luego lo quitaron. Que denominamos la pregunta candente. Mi estimado regidor, ¿tú consideras que urgen cambios ya en esta administración de Paola? Bueno, primero, sí me siento como así, como que acorralado periodísticamente. ¡Dinos! Porque me siento como cantinero. No, bueno, pues sí, no, me asustan. Me siento como cantinero, pero... Faltan los pomos, para el próximo día van a estar... Esa es una barrita, pero... Bueno, últimamente sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí se requieren cambios. Los compromisos de esta administración deben estar ya resueltos, pero debe dar resultados. ¿En qué áreas es lo más urgente? Yo creo que en las áreas políticas y en áreas de ingreso. Ahí es donde yo veo la debilidad de este gobierno. ¿La gobernación? No sé, habría que valorar cuáles, pero creo que políticamente no han dado los resultados que se requieren en la administración, porque no se resuelven los problemas que están sueltos, están pendientes, ¿no? Y se han dejado pasar, se les ha dado seguimiento. Sí, por supuesto. Y en las áreas cruciales de ingresos, pero habría que ver, por ejemplo, mira algo que yo vi que está en desacuerdo la gente. El estacionamiento, no tienes boletos, no tienes folios, hay una empresa, no han dado explicaciones, no sabemos cuánto ingresa, su plataforma es una plataforma muy, muy insignificante, que cualquier persona que sepa de eso la hace, y ya, y reportas lo que quieres, y eso es corrupción, eso es corrupción, eso es, podrá decir la presidenta lo que quiera. Pero los hechos arrasan más de lo que ya dice. Total opacidad. Además se tiene que licitar, ¿no? Claro, se tiene que aprobar por cabildo y se tiene que hacer todo un procedimiento jurídico para que se legalice el ingreso de la empresa para que trabaje en el ayuntamiento. Se sale una empresa y llega otra y aquí no. Tampoco se sabe qué empresa es la que está encargada de los parquímetros. Sí, sí, no han dado resultados. No han dicho quién y no han dado informes a los cholitecas, al pueblo. Por eso dicen que es de alguien, de un regidor, ¿no? ¿Por qué tiene un regidor? Ah, chico, ¿de quién? Bueno, no, pues a que tenga el dato ya lo digo, pero a él me comentaron que esa empresa que se ha encargado de los parquímetros es pariente de un regidor. Yo tengo otros datos. Ah, bueno. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? No, pues es que no, vamos a preguntar a los regidores, ¿no? ¿Qué pasó? No, bueno, es pregunta. No estuviera acá. No, no estoy afirmando. Para que vea la gente que preguntamos, va a decir la pregunta. No, hasta ser medio. No, de la mala. Presidente, todos los regidores, yo pregunto, ¿no es muy llano? No, ¿qué pasó? Yo no tengo ningún negocio en el ayuntamiento, ni quiero tenerlo, y nunca ha sido mi estilo. Yo no soy comerciante, no soy negociante, me gusta hacer política. Habría que preguntarle a la voz chillona de Cholula, a ver qué opina. A propósito del arco de Navidad, el día de Reyes, vimos a una regidora vestida de ratoncita. Ojalá nada más de disfraz. Es que... Bueno, yo no las vi. Sí, es esa, esa. Yo creo que hasta, para no pagar más, votar la expulsión de mis padres. Ya van a ahorrar, Bueno, mis respetos para mis compañeras. No, no, sí, pero bueno. Bueno, como dice, ojalá no sea mis padres, ¿no? Que no se la verdad. Ah, están haciendo un gran esfuerzo todos, con Cholula. Más bien, debemos.
ciudadanos y los ciudadanos un esfuerzo porque siga creciendo San Pedro Cholula. Ya la otra pregunta candente. Las juntas auxiliares ya se apagaron, por ahí salió que ya habían, se habían sacado a un líder, este, al español que le llaman, ¿no? De San Matías. Ah, René. Ajá, René. ¿Qué tan cierto es? Primera milla es español. Bueno, así le dicen. ¿Y cómo tú percibes a las juntas? ¿Hay una tensa calma? ¿Por qué muchos dicen, ya se apagaron? No, yo creo que hay una muy relativa calma. Y yo vuelvo a lo mejor. Nada más. Pero sí están olvidadas las juntas. Digo, son gente con las que tenemos un compromiso y una deuda histórica desde hace muchos años, pero que tenemos que ir a hacer un esfuerzo como gobierno para ir resolviendo todos los problemas que ellas tienen, los servicios, pero no solo los servicios, sino tratar de elevar la calidad de vida de ellos, ¿no? O sea, esto siento en tantos días que ya están en otra dinámica, ya se hubiera avanzado un poco más. Bueno, apenas va a llegar, apenas se van a actualizar horas. Es que fíjate, también me pasó a mí. 3 años es poco para generar un proyecto importante en las Juntas Auxiliares. Si yo fuera presidente, destinaría una gran parte del ramo 33 a las Juntas Auxiliares. Y si yo fuera el presidente, como voy a hacer un gran papel y me voy a reelegir, los otros 3 años igual. Ya consolidas, ¿no? Así es. ¿Qué dice la voz llena de Cholula? A propósito de Juntas Auxiliares, debería darle un tour al regidor Cuauhtémoc Garrón. Perdón, te roba, porque no conoce las Juntas Auxiliares, ciudadano regidor. Ah, de Betanzo. Digo, si no, que las pronuncie correctamente y que las visite. Si no, lo lincha. ¿No? Sí, no vamos a invitarlo. Es que se pierden las juntas auxiliares. Afirmación del licenciado Alejandro Oaxaca. Ah, sí, sí, dijiste sí. Bueno, yo dije... ¿A cuál lo ibas a llevar? A Santa María, pues como... No, yo me lo llevo a San Matías a medianoche. Mira, no solo se pierde el regidor Betancio, también de Nicomón de ahí. No, no, sí conozco. No, se pierde. Pero hay partes. A la casa de Cabeza Guadra. No, hay partes que si me dejan, por ejemplo, o sea, ya ¿Cómo que se me pierde, ¿no? Que se pierde. Está grato, ¿no? Yo no. No, yo tampoco. Tengo sentido de la ubicación. Bueno, yo se me lleva hablando. Luego se han cerrito antes para allá. Allá están los Zapotecas o el cerrito con el GPS, ¿no? Necesito conocer más. Bueno, ya traigo el GPS y ya es más fácil la tecnología. Más accesible para que no se pierda uno. Pero si llevas de regidor con las parcas a medianoche a ver qué te hace. Está bien, con los pocos, pero crees que no. Exacto, también. A ver, cualquiera de los dos, pues, mi estimado, ¿algún otro tema? No, pues muchas gracias por esta invitación. Me parece vigoroso y dinámico el ejercicio que están haciendo de periodismo y ojalá y sea el principio de un gran éxito, que sí lo van a tener seguramente de seguir así. Gracias. Y siempre mi reconocimiento por los años que tienen en el medio. Gracias, igual. Gracias a ti por venir. Cuantas veces me inviten, yo estaré aquí con ustedes. Perfecto. Ya más para cerrar, aquí nos va a deleitar nuestro regidor con unos pasitos, una cumbia muy chuloteja, para que pues terminemos con un momento musical. Esta vocecita será la conciencia de todos los que se sienten ahí. Escuchan
el favor de su atención y pues el agradecimiento a nuestro amigo Max Porras por prestarnos su lugar aquí en Evento San Miguel, en la 3 Sur 306, frente a la Capilla de los Dolores. Un lugar que pues está muy ameno, aquí hay algunos eventos importantes. Pues Max, muchas gracias, mi estimado Max. Esperemos que sea, no sea la primera ni la última, que sean muchos programas aquí. Y ustedes van a ver el cambio aquí de dinamismo de... Sí, las dinámicas, y vamos las a dinámicas hacer del programa. Otras cosas más interesantes como todas estas, ¿verdad? Así es, ¿no? Más invitados, incluso grupos musicales en vivo. Ahí, no dejen de vernos, ustedes van a ver más muchas diversión. Sorpresas. Y más de los otros datos. ¡Ey! ¡Arrivederci! ¿De qué es?